Auzitegi Nazionalak bederatzi preso aske uztea erabaki du. Zigor aretoko epaileek gorenaren erabakiaren zain ez egotea erabaki dute gaurko osoko bilkuran. Bozketan 8 berdindu dute alde eta kontra zeudenek eta Grate Marlaska aretoko presidenteak baldintzatu du bozketa, kalitatezko botoarekin. Azken geratuko direnak dira, Txoni Prozinio, Jonan Nagalde, Bilez Donostiarra, Jokin Sancho, Isidro Garaize, Garante, Iñaki Urkiai, Joseba Artola, Elias Fernández, Patxi Gómez eta Luis Mari Azkargoza. Garaize, Gaso Larrien zerrendan, zegoen, zorionak, deneri eta besarkada aurri bat Pérez, Senide y Alagune. La esperanza. Los presos políticos que se encuentran en la cárcel de Sevilla 2 ya llevan 12 días en huelga de hambre y ya han perdido más de 5 kilos. Ante esta situación, en la cárcel de Ostri, en Francia, por ejemplo, han decidido hacer ayunos a turnos para mostrar su solidaridad hacia los compañeros de Sevilla. Y fuera de la cárcel también se han organizado varias dinámicas en solidaridad y para unirse a esta protesta. Así se está realizando un envío masivo de cartas, la que se ha repartido, o reuniendo firmas. Dos de ellos son donostiarras, así es, Arzallus, Martutenearra, Eta Buruz, Agirrezarobe, Añor Bacana, por lo que se llama a todos a participar en todos los actos que se realicen. Mañana mismo hay convocatoria de concentración a la 1 del mediodía frente a la cárcel de Martutene. Además, la próxima semana también se quiere organizar una marcha a la cárcel de Sevilla, con salida el día 15 para estar aquí el sábado 16. Las listas preguntar en los barrios afectados y en el Herría. Esta protesta que se está llevando a cabo en la prisión de Sevilla es una muestra de la dura lucha que tienen las y los presos políticos vascos en las prisiones contra la vulneración de derechos que sufren. Una situación que nos preocupa especialmente a sus familiares y amigos. Y creemos que es imprescindible que nuestros allegados estén en Euskal Herria para terminar con las extremas condiciones de vida, el aislamiento y el acoso que sufren. Terminando así con la doble condena que se nos aplica a nosotros y nosotras también. Hay que terminar con la dispersión y los derechos de todos y todas tienen que ser respetados. Bukatzeko, Ana Gaztesi, gizlari politiko iruditarra, hil zen atxo Ipar Euskal Herrian. 93 urte zituela. Ana, 27 urte zeramatzan etxetik kanpo, eta azkenean bere jaioterrira itzultzeko aukerarik gabe hilda. Behe Nafarroan, une honetan etxera dekarnean bere babesa eta elkartasuna adierazi nahi die Ana Gazteziren zenide eta lagunei. Eta era berean horrelako egoera errepika ez daitezen euskal gizlari politikoek Euskal Herrian eta azken bizitzeko du eskubidea aldarrikatzen dugu. Un aviso. El próximo lunes día 11 se llama a participar en la reunión de Gipuzkoa en el Culturecho de Ofendo a las 7 de la tarde de cara a nuestra Batzar Nazionala para aportar opiniones. Eta beste oharra, igandean, Behobia Donostia, amaiketan, Mariare Bihotzan, kurba horretan. Ahal duena, agertzeko. Gabon, mila esker etortzea gaitik. Agertzeko.